Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulsión de Vida una vez más. Me llegan muchos mensajes preguntándome justamente sobre este tema de que les escriben estando en contacto cero, de que les mandan un mensaje. Cuando pasa eso, pararnos en esa situación y saber qué hacer. Incluso cuando se trata de esto, de no responder, de seguir tu vida como si nada hubiera pasado, puede ser muy, muy difícil. La realidad es que cuando esta persona te escribe, puedes llegar a entrar en pánico y te sentís como presionado o presionada a responderle. Recordemos que estamos hablando de personas que en algún punto fueron muy importantes o siguen siendo muy importantes porque tenemos toda una historia con esa persona. Pero a veces la mente nos juega una mala pasada también y nos hace sentir como que nos estamos perdiendo de algo, ¿no? Si no respondemos. Por ahí la persona manipuladora puede llegar a mandarte algo medio encriptado, que quieren juntarse a hablar porque tienen algo muy importante para decirte o cosas así. Y te entra la curiosidad mórbida de saber qué es lo que te quieren decir. O ver si te van a decir algo que vos esperás, ¿no? Como que se arrepintieron o que quieren volver o esas cosas. Que por más que uno no tenga la intención. Yo ya lo dije en otro video, a veces estamos medio esperando que nos den esa confirmación de que se arrepienten de todo lo que hicieron. Es muy importante el mensaje que nos le vamos a dar a esa persona, ¿no? Incluso cuando se trata de un silencio. Pero más importante todavía es el mensaje que nos damos a nosotros mismos. Lo que queda al final de esa interacción es lo que a vos te hace sentir, ¿no? El mensaje que vos te estás dando a ti mismo de tu autovalor, de cómo te estás respetando. Y por eso es que a algunas personas cuando rompen el contacto cero y le responden o regresan con esa persona, suelen escribirme con mucha culpa y mucha vergüenza, porque eso es lo que quedó al final. No importa lo que hablaron con el narcisista o la narcisista, sino el hecho de que ahora volvieron al principio, se volvieron a faltar el respeto a sí mismos o volvieron a dejar la dignidad. Así que bueno, en este video más o menos vamos a ver esto, cuáles son las respuestas más adecuadas dependiendo del tipo de mensaje que te manden. Siempre teniendo en cuenta que cuando estas personas te contactan, suelen hacer que vos pierdas la estabilidad emocional. Es lo que nos pasa. Estamos totalmente desregulados emocionalmente y eso hay que tenerlo en cuenta para no sentirse tan mal por la forma en que por ahí tratamos de manejar estas situaciones, ¿no? Que parecen una tontería, pero cuando tuviste en una relación abusiva, realmente no lo es. Suponte que te escribe esta persona, ¿no? Luego de que dejaste de contactarlo, ¿no? Porque quiere justamente saber qué fue lo que pasó. Y vos decidís clavar el visto, como se dice, que es simplemente ver el mensaje y no responder. O incluso no ver nada. Es muy probable que esta persona envíe un nuevo mensaje haciéndose la víctima, ¿no? Decirte cosas como veo que no tenés ningún interés en arreglar las cosas, que sos rencoroso, rencorosa y finalmente como, bueno, adiós para siempre o cosas así, ¿no? Lo que está haciendo en este mensaje, primero que nada, es provocar tu ira. Como vos no respondiste, está tratando de tocar un botón emocional que te haga reaccionar rápido. Y muchas veces el enojo nos hace reaccionar impulsivamente. Es ahí donde muchas personas caen en esa trampa y le responden, ¿no? Y le dicen de todo, como que es un cara dura, o que cómo se atreve a decir algo así, y le empezás a como a hacer un review de todo lo que vivieron, malo, ¿no? Recordándole todas las cosas malas que te hizo. Y es ahí donde esta persona obtuvo su combustible. Uno tiene que prever que es muy probable que le envíe otro. Incluso varios mensajes más con provocaciones. Ese es como el tópico principal de este tipo de mensajes. Son provocaciones porque al ver que no reaccionas, esta persona al necesitar ese combustible emocional, tus reacciones todo el tiempo, no obtuvieron lo que querían antes, que era por ahí juntarse con vos a hablar o cosas así. Entonces empiezan a provocarte para que vos te enojes y empieces a reaccionar desde ese lado. Entonces tenés que tener mucho cuidado y estar preparado y saber que ese es el tipo de respuestas que te van a dar a tu silencio. Esto también tiene que ver con el sentido de derecho. Por ejemplo, si han sido pareja tuya, ellos creen que tienen algún tipo de derecho sobre ti, que si ellos te escriben,
Lo que esperan es que vos respondas rápido y que respondas lo que ellos quieren o lo que ellas quieren que vos respondas. Que aceptes verlos o aceptes hablar porque están mal o cosas así. Y esto también lo he hablado mucho en mis videos sobre cómo reaccionan a tu silencio, ¿no? Que justamente es activar la ira narcisista en esta persona porque no soportan que vos tengas la capacidad de decidir no responder, por ejemplo. El segundo tipo de mensaje que puedes llegar a recibir en contacto cero es ese tipo de mensajes de tanteo, como para ver si todavía seguís ahí disponible, si seguís como una fuente de combustible fresca, que generalmente esperan que sí. El tema es que aquí empieza un juego mucho más perverso y más rebuscado, y a veces las personas que por ahí no están muy metidas en el tema del narcisismo, de la psicopatía, suelen decir, ah, pero eso es muy rebuscado, o ¿por qué alguien haría eso? La lógica de una persona narcisista o psicópata es muy diferente a la lógica que tenemos nosotros. Cuando te escriben para tantear si vos estás disponible, si estás disponible, o sea, si vos respondes, no importa si respondes cortante, lo que va a hacer la persona narcisista es empezar con ese juego de aparecer y desaparecer. O sea, apareció, te mandó un mensaje como para ver qué onda, como por ejemplo, ¿cómo estás? O viste tal noticia, o viste que pasó tal cosa con tal. Una excusa, ¿no? Para empezar una conversación, vos le enganchaste, empezaste la conversación. Y ahí vuelven a cortar todo. Capaz de la nada no te responden de vuelta. Vos estás conversando y no te responden, ¿no? Y después te vuelven a escribir pasado un tiempo. Y uno pensará, pero ¿por qué me vuelve a escribir si después no me va a dar la atención que yo necesito y uno espera una atención de tipo afectiva? Es justamente por esto, porque ellos todo el tiempo están buscando jugar con la mente del otro, jugar con las emociones del otro. Y cuando alguien está emocionalmente vinculado a ellos, saben que es más fácil jugar desde ese lado. Y por eso es tan importante que no respondas nada, absolutamente nada que te manden. Aunque no lo crean, es una duda que suelen tener muchas personas que me escriben, ¿no? Como, volví a escribir y después me dejó de escribir de vuelta. Pero sí es interesante entender de dónde viene ese tipo de comportamiento y por qué son tan crueles. Y es justamente eso, porque son crueles, porque están buscando hacerte daño. El tercer tipo de mensajes que te pueden llegar en contacto cero son memes o edits, como le dicen ahora, algo gracioso o algo, quizás una frase emotiva, tenga que ver con su relación o que tenga que ver con algo que a vos te importa, incluso sin mandarte ningún texto ni nada, simplemente enviarte eso como. También es un tipo de mensaje que sirve para tantear el terreno. Tiene que ver con su necesidad de combustible, pero ya a nivel cotidiano, ¿no? Como la persona narcisista necesita que los demás le presten atención a nivel del falso yo. Su validación la encuentran en la atención que el otro les da. Y vos capaz has estado semanas, días sufriendo por esa persona y de repente te llega un mensaje así, casi burlesco, ¿no? Casi como lo sentís como un insulto porque sentís que también está medio faltando el respeto al duelo que vos estás viviendo. Incluso pensando que esa persona no está pasando por ese duelo. De hecho, sí, no está pasando por ningún duelo. Solemos creer, ¿no? Que estamos en el mismo proceso. El cuarto tipo de mensajes que te pueden llegar en contacto cero son esos mensajes donde te envía un te extraño o un te quiero o quiero verte y ese tipo de cosas donde supuestamente está expresando sentimientos. La particularidad de este tipo de mensajes es que te hacen volver a la época dorada. Te remontan a esos tiempos donde estaban bien, donde era feliz. Más allá de todo lo que vimos después, de que nos dimos cuenta que esta persona era falsa, que el personaje era falso, que sus intenciones no eran buenas para contigo. La época dorada se sella mucho en la mente y en el corazón de la víctima. A nosotros, estando simplemente solos en nuestra casa, nos pueden venir esos recuerdos y sabemos perfectamente que eso es muy difícil, ¿no? Salir. Es como una especie de abstinencia, ¿no? Que estás sintiendo. Sabemos que este tipo de relaciones al final son adictivas. Es mucho peor cuando esta persona encima te manda un mensaje. Porque lo primero que vas a sentir es esa esperanza de que puede ser esa persona de la época dorada, esa esperanza de que cambió, esa esperanza de que se dio cuenta, esa esperanza de que quizás no era un narcisista o un psicópata. El problema es que cuando te envían estos mensajes, directamente tu mente se va a la época dorada, tu corazón también,
te agarras muy fuerte de eso porque te da como un alivio, es como que estás en el mar ahogándote y de repente alguien te tira una soga, ¿no? Para que puedas salir de ahí. Y obviamente el sentido de supervivencia, porque a veces tener que ir por el duelo es medio, no está bueno, ¿no? Cuenta de cómo son las cosas en realidad. Eso puede ser muy doloroso y la mente y nosotros, los seres humanos, en sí tendemos a ir por lo más placentero. Entonces, obvio que te vas a aferrar a eso. Y obvio que un mensaje de esta persona, por más narcisista que sea, te va a dar cierta esperanza. Pero tenés que tener en cuenta que esto no es nada más que un trigger emocional. Es algo que te es como un impulso, ¿no? Como te decía al principio del tema del enojo. Te provoca con este cambio de roles y vos te enojas automáticamente. Acá pasa lo mismo. Te manda ese mensaje sentimental, meloso, no sé qué, y te activa y te impulsa sentirte nuevamente conectado con esa persona o sentir esa esperanza y alegrarte y ponerte feliz. No deja de ser un trigger y no deja de ser una trampa. Y hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Para este tipo de momentos es muy importante que siempre tengas la lista de horrores o tu lista de maltratos, de todas las cosas malas que has vivido con esa persona, para que te ayude, ¿no? A mantener los pies en la tierra. El quinto tipo de mensaje es, te escriben haciéndose las víctimas, pero ni siquiera te están pidiendo perdón. Que es, por ejemplo, decirte cosas como, qué lástima, ¿no? Que las cosas no sean como antes. ¿Cuánto hemos perdido solo porque no querés hablar y arreglar las cosas? Fíjate que en ningún momento hay reflexión de su parte. Te están echando todo el peso a vos, te están culpando por haber hecho contacto cero, dejando entrever que quisiera hablar, ¿no? Como que quisiera arreglar las cosas, como que yo sí quiero arreglar las cosas, vos no querés arreglar las cosas y por ende vos sos mala persona. Como está tan rebuscado, te puedes confundir y vos podés terminar haciendo la reflexión y terminar escribiéndole. Siempre estas personas están con esta cuestión de ponerte a vos en el lugar de victimario o de quien también provocó cosas, de quien también se equivocó. La intención de este tipo de mensajes es que nuevamente te detone ese recuerdo de la época dorada y que seas vos quien escriba y parezca como que vos los has buscado a ellos. Entonces eso los hace mantener más en el ego elevado, ¿no? Como que no perdieron dignidad en el medio. El sexto tipo de mensajes que te pueden enviar es cuando hay hijos en común, más particularmente, manden mensajes con la excusa de los hijos, pero que no sea necesario hablar en ese momento. Cuando todo se sale de la agenda de que la escuela, de que las reuniones de padres, el dinero que les tienen que pasar, de que los abuelos, no sé, cosas así. Cuando se sale de eso y te mandan un mensaje y vos sabés que tenés que mantener el contacto cero porque vos ya no sos pareja de esa persona y además si esa persona es un narcisista o peor, tiene conductas psicopáticas, obviamente que uno tiene que mantener una distancia. La buena relación es esa, ¿no? En este tipo de contexto. Porque uno también viene con toda la programación de que más allá de la separación, uno tiene que llevarse bien, ¿no? Con el padre, con el otro padre. Entonces puedes llegar a caer como en mensajes de, viste que a fulanito, a nuestro hijo, le pasó otra cosa con un amiguito y no sé qué. Ponele. Tiene que ver con los hijos, ¿no? Pero es un tipo de mensaje que no necesariamente tenés por qué ponerte a conversar de eso con él o con ella. Es una excusa para poder entrar de vuelta. De hecho, los hijos son una excusa para retener a las víctimas. El verdadero motivo por el cual tienen hijos es para poder retener a esa víctima en particular. Luego hay otros motivos. En el video de los padres narcisistas ahí explico todo, pero esa es una de las excusas que usan. Los hijos son un medio para un fin y no los quieren, no hay un afecto real. Eso también es algo que les cuesta mucho entender a quienes tienen hijos en común con este tipo de personalidades. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Porque obviamente siempre van a estar ahí metiendo, viste, cizaña. Responder cosas urgentes, cosas necesarias que sí o sí no podés hablarlo con otra persona, pero solamente eso. Hay que tener mucho cuidado, ya volviendo al tema en general, de responderle a un narcisista cuando estás en contacto cero, de no ingresar en este juego absurdo de voy a responder lento para hacerme desear.
que es un juego que ellos van a jugar, por supuesto. También es muy importante que entiendan que los seres humanos en general respondemos frente a gratificaciones y frente a estímulos que son positivos, que son agradables, que son satisfactorios, y que en algún punto eso es como que nos impulsa a responder de manera positiva y de buscar eso que nos ha hecho bien. Cuando ellos te responden lindo y te dicen cosas lindas y te hacen regalitos y te tratan bien, esa es la respuesta gratificante que vos has obtenido. Y si obviamente vas a buscar eso de parte de esa persona o vas a esperar que eso pase. Entonces, tener en cuenta esos mecanismos básicos de conducta humana para entender también por qué a veces uno cae frente a un mensaje con un te quiero, con un te extraño, te amo, lo que sea. Incluso cuando es de un narcisista o de un psicópata. Suelen escribir a mí para preguntarme y decirme qué hago, e incluso me ponen, esto es urgente. Y me dicen esto, ¿no? Como me escribió y no sé qué hacer. Y es un problema. Primero tiene que ver con el hecho de que esa persona poco a poco te va quitando tu capacidad de tomar decisiones. Realmente llegan a infantilizar a las víctimas. Hay que tratar de primero salir mentalmente de esa programación porque eso no es así. Hay muchas personas malas en el mundo, pero también hay personas buenas. Hay que ser muy perseverantes. Pero el hecho de que estés en ese punto en el cual no sabes qué hacer cuando te manda un mensaje es una muy mala señal de que estás muy vulnerable. En este momento, que lo tengas en cuenta. Como te decía al principio, es muy importante el mensaje, no solamente que le damos a esa persona de, bueno, yo me respeto y ya no quiero saber más nada contigo, sino el mensaje que nos damos a nosotros mismos. Y por eso es muy importante entender que el contacto cero no es una estrategia para llamar la atención de un ex. Es una estrategia de autocuidado. Forma parte del tratamiento de recuperación de adicción. O sea, de estoy adicto a una persona y me quiero recuperar, ¿qué tengo que hacer? Alejarme de ese estímulo, alejarme de eso que me mantiene en ese círculo vicioso. Eso es el contacto cero y además es un hábito, no es una acción en concreto, sino que es algo que todos los días tenemos que luchar por no romperlo. Y si me escribe, ¿significa que se arrepiente, que me extraña, que me quiere? No. Eso también es algo que nos tenemos que sacar de la cabeza, que por ahí cuesta entender. Ahora me gustaría leerlos a ustedes, que me dejen abajo. Va a estar muy interesante también ver qué tipo de mensajes han recibido estando en contacto cero. Te pido que le des un me gusta a este video para impulsarlo, que llegue a más personas que necesitan esta información. Que te suscribas si todavía no lo has hecho, porque tenemos videos todas las semanas. Me estoy recuperando de una congestión bastante grave que tuve hace una semana. Muchas gracias por todo su apoyo, muchas gracias por todos los mensajes que me llegan. Y si quieres apoyar el canal, te voy a dejar abajo unos links para donaciones en Mercado Pago o en PayPal, donde quieras o puedas hacerlo, que por supuesto a mí me ayuda muchísimo a continuar con este trabajo. Nos vemos la próxima. Chao.